Hola y bienvenidos fans de Levia Games, soy Levi Yator y estamos aquí para continuar con la maldición de Naxxramas. No vamos a perder nada más de tiempo porque nos quedamos en el arrabal de los ensamblajes y vamos a comprarlo con 700 monedas, que tengo un montonazo desde que he estado haciendo misiones y jugando y tal. Esperando autorización. Sí, hombre, autoriza, autoriza. ¡Vamos allá! ¡Hay cuatro! Remendejo está compuesto de aventureros que no pudieron con el eremita. ¿Este no es puntos? El de que sale en el Heroes of Storm. Golpe de odio, destruye un esbirro. ¡Wow! Esta gigantesca combinación es el avatar de la guerra imparable de Kel'Thuzar. A ver, enterrador. Un punto de ataque que deja invocado un esbirro con último aliento. Científico loco, este está bien. Zombie y estipado, este está muy bien. Alma tremunda, está también bien. Y Stralag y Feugen. Estos dos, si los llevas en combinación, están muy bien. Vamos contra Remendejo. Stralag y Feugen me los han enfrentado un montón de veces. Pones a los... O sea, te pone a los dos. Y si mueren los dos, te invoca un 12-12, creo. O por ahí, era un número muy alto. O sea, dice, si antes, si en esta partida murió Stralag, invocas a Feugen y muere. ¡Jaina! ¡Contra Remendejo! ¿No tiene cartas? ¡Remendejo quiere jugar! ¿No tiene cartas? ¿What? ¿Por qué no tiene cartas? ¿Se la juega? ¿No tiene? ¿Juega sin cartas? 5-8. ¿Ya ves? ¿Ja? ¡Juega sin cartas! ¿Ya ves? Trozo del territador. Cada vez que tu oponente lanza un hechizo, invoca un trozo de piedra. Hombre, lástima que no tengamos de eso. ¿Ya ves? Pero no roba. Tío, al menos... Pues sí, al menos robara. Pero no roba. La luz me protege. ¿A quién le pegará este, no? No, a mí. Va por mí directamente. Dios. ¿Cómo lo matamos? Vale, si no anda. ¿Qué dices? ¿Me revienta? ¿Me va a reventar? Lucharé. ¡Ostras! ¡Ostras! Me ataca. ¡Ostras! He muerto. Lucharé. He muerto. ¡Hala! ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo mato? Con provocar, supongo. O sea, o con destruir el arma enemiga. Pues va a haber que hacerse otro mazo personalizado. Pues sí, me voy a hacer un mazo personalizado. Dejamos de grabar y me hago un mazo personalizado. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Cómo mola el modo de juego! Voy a hacer un mazo personalizado y ahora vemos cómo ganamos. ¡Hasta luego! Vale, vamos a intentarlo otra vez. Con esta maga personalizada. Que está hecha explícitamente, si tocan las cartas correctas, para que tenga un montón de provocar y haga daño, vaya. Pero... ¡Buf! ¡Jaina! Supongo que tenemos que probarlo. Supongo que tendremos que probarlo varias veces. ¡Remendejo quiere jugar! Vale, de momento está mal. Tú lo has querido. De momento está todo mal. Fuera, fuera, fuera y fuera. Miedo. Es que empieza haciendo eso, tío. Necesitaría ponerme algún curador.
¡Ya ves! ¡Listo para la acción! Vale, ahora tiene que pegarle a él. Vale, está bien. Es un este que ha perdido. De hecho, tengo dos bichos del de... Vale, voy a poner provocar. Hay que poner provocares. Es que aunque ponga el provocar va a usar esto, ¿sabes? Aunque no debería haberlo hecho porque ahora tendría que haber robado dos cartas. Ya se lo carga y me ataca. Te dice eso ahí como... ¡Ya te he ganado, chaval! Vale. Vale, tenemos dos. Y ponemos la hiena, por ejemplo. Vale, ahora. Destruye... No, destruye la hiena. No, destruye un provocar. Y con el otro le ataca. Vale. Nos hemos salvado un turno. Cuatro y uno. Tiramos seis. Destruirá a este. Atacará a este. Y en principio ya le quedan 10. Ya no puede ganar. ¿No? Ya está, ¿no? No puedes pasar. El oso. Y este, vamos a ponerlo también. ¿Qué quieres? Ya en principio ya no puede. Ya no puede ganar. Sí, sí que es punto. Sí que es puntos, Ya, y le quedan solo 5. A no ser que se ponga otra arma, pero no sé cómo va a ponerse otra arma. 7, vamos a robar cartas. 4 y 2. Ponemos el 3. Bueno, ahora ya da igual, ¿no? Por el rey. Quedan 8. Destruirá a este. ¡Ah, este! ¿Por qué? ¡Qué tonto! ¿Atacará a este? No, a mí. ¡Ah! ¡Y le aparece el arma! ¡Ah, amigo! Pero bueno, ya está. Ya he ganado. ¡Ostras! ¿Ya ves? ¿La puedo destruir? ¿La destruyo o no? Sí, la destruye. Pero le aparece otra, tío. Por algún motivo. Pero bueno, ya está. ¡Ale! ¡Eres tonto! Eso ha pasado. ¡Uy! ¡Qué parte más curiosa! Mi avatar de guerra. Debí fabricarlo con mejores jugadores. Este no me interesa. Pero bueno, ha sido curioso, la verdad. Una batalla bastante curiosa. Bueno, pues en el sí. A ver. Grobulus es mi prototipo para un ejército de gigantes. Grobulus. Eres el sujeto de prueba, ¿no? Grobulus iba a ser el primero de todo el ejército de gigante de carne. Habrá más como él. Inflige un daño a todos los esbirros. Si alguno muere, invoca una babosa. Mierda. Bueno, pues nada. Aquí termina el primero. Hemos matado al señor este gordo. ¡Hasta la próxima!